Como parte del proceso de integración profunda, te presentamos los pasos para el registro de adquisición de tokens para la transmisión de la FIDUCA. Primero, debes ingresar a la página web www.fiduca-controlsaldo.cieca.int. En la página inicial, debes acceder a la opción Crear cuenta. Esto te llevará hacia el formulario de registro de usuarios. Aquí deberás ingresar los campos que se encuentran marcados en rojo como obligatorios. Inicialmente, seleccionas el país del transferente. Si eres un transferente de Guatemala, se te solicitará ingresar tu número de identificación tributaria o NIT. Si eres un transferente de Honduras, se te solicitará ingresar tu registro tributario nacional o RTN, nombre o razón social, el teléfono, el correo electrónico, la contraseña, la cual debe ser una contraseña segura que cumpla con los requisitos de por lo menos 8 caracteres, una minúscula, una mayúscula, un número y un carácter especial. Luego deberás confirmar la contraseña. Finalmente deberás de ingresar la dirección y por último el número de identificación tributaria si eres un transferente de Guatemala y tu RTN si eres un transferente de Honduras. Luego deberás de leer y aceptar los términos y condiciones y revisar cada una de las secciones del documento. Luego podrás cerrar esta información. Aceptar los términos y condiciones y por último deberás hacer clic en el botón Crear cuenta. Esto enviará un correo electrónico en el cual se te informará el nombre de usuario que deberás de utilizar para ingresar a la plataforma.